Buenas bienvenidos a todos y muchas gracias por su participación. Benigno, teniendo en cuenta la visión 2025 anteriormente presentada por el presidente Claver Carón y en particular en el caso del cambio climático, el BIT tiene un compromiso respecto al porcentaje de proyectos que contribuyen a mitigar y adaptar los efectos del cambio climático. ¿Cuáles son esas metas y qué nos puedes contar del trabajo que se ha hecho en el banco hasta el momento? Gracias, Vicky. Buenas, buenas tardes, buenos días. Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por participar de este evento. El Grupo BIT ha establecido un piso de financiamiento climático del 30% de nuestro volumen total de carteras de préstamos, así como una participación del 40% y el 65% de proyectos con componentes climáticos para el BIT y el BIT Invest. Estos objetivos forman parte de un marco de resultados corporativos ya del 2020 al 2023. Nueve, el Grupo BIT entregó cerca de 4.900 millones de dólares en financiamiento climático, lo que representa el 29% del volumen total de préstamos. Lamentablemente, durante el 2020 y el 2021, el mundo se dio a, a quejado de la pandemia producida por el COVID y estos números bajaron, pero la buena noticia es que en el 2021 estamos llegando ya en el primer trimestre a casi el 20% y para fin de año esperamos llegar al menos al 25% de nuestra meta. Esto esto condujo un cambio repentino en la composición sectorial de las nuevas operaciones hacia los sectores social y fiscal a los cuales los, los gobiernos se embarcaron durante la pandemia para hacer frente al desafío inmenso que nos tocó como generación de enfrentar este, este este clima terrible de pandemia en toda la región y en el mundo, siendo nuestra región una de las más afectadas. Entonces yo te diría que esos serían en grandes detalles, en grandes en grandes temas, lo que estamos enfocados como como Bit, como grupo Bit, para ir cumpliendo con nuestras metas del cambio climático. Muchas gracias, Benigno. Y retomando lo que acabas de mencionar de la importancia de transversalizar el cambio climático en nuestras operaciones, cuéntanos un poco más de otros sectores claves que también hacen parte de la visión 2025 y coinciden con las prioridades como digitalización cambio climático, género, entre otros. Comenzando por la digitalización, ¿qué acciones está tomando el banco para promover la transformación digital en la región? Bueno, es eh, una pregunta muy importante y, y partimos de la base desde que en nuestra visión 2025 la economía digital es clave para el desarrollo de la región. En ese sentido, desde el, la vicepresidencia de sectores, con ayuda de, y colaboración de BitInvest y BitLab, Hemos desarrollado un marco de acción este un marco de acción digital para Latinoamérica y el Caribe que enfoca justamente en cómo enfrentar este la digitalización hacia adelante. Entendemos nosotros que como región estamos un poco atrasados en lo, en lo que hace a la digitalización, si bien hay países que están un poco adelantados en eso. Y hemos trabajado en desarrollar este marco de acción que tiene un objetivo este muy importante. Este, apuntamos este a disminuir este la inequidad y a aumentar este, el empleo y la productividad. Apuntamos a este, la eficiencia, la eficacia y la transparencia de los sectores este, públicos. Apuntamos también a este, mejorar la resiliencia y los embates del cambio climático en este, en este programa de, de visión, que está en sus puntos finales de determinación y de culminación, y yo creo que va a ser muy importante para la región tener un programa que de esta manera permita tener una digitalización mucho más avanzada en la región. Sabemos que los países que han tenido una, este, una digitalización y una tecnología eficiente han tenido un mayor impacto favorable en la lucha contra el COVID y los que están un poco atrasados tuvieron grandes desafíos, sobre todo en educación y salud, que hacen que este, tengamos este desafío hacia adelante. Desde el, desde el punto de vista del, de, de, del BIT hemos enfocado primero en determinar cuál es el problema, para tratar de ver cuál es el valor agregado del BIT. Eh, como, como institución y e incorporar estos parámetros en la estrategia de los países, de tal manera a poder nosotros avanzar hacia un esquema este, importante de digitalización. La digitalización y el marco sectorial apuntan primero a los habilitantes, como, a, como serían los temas de, de, de gobierno digital, como los temas de transparencia, lo, los temas y otros más, y también a los grupos sectoriales, por ejemplo, la, infra, la, 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 la transformación digital de en sí, del sistema digital, disminuyendo la brecha digital, la transformación digital de los sectores de salud, agua, infraestructura, la transformación digital de, lo, de los servicios públicos, en el sentido de seguir trabajando para que el sector público sea mucho más eficiente. Dentro de eso tenemos otra vez cada tema y subtemas que son importantes. Si podemos citar lo del sector público, donde creemos que hay un enorme esfuerzo que tiene que hacer la región, porque hay una norma de deuda hacia los ciudadanos en el sentido de mejorar. La eficiencia de estos servicios públicos, de ser mucho más eficiente a la hora de gastar y de ser mucho más eficiente a la hora de recaudar. Esos serían los, los puntos principales de nuestro marco de acción, este, de nuestra acción digital, que, que, que va a estar ya en, de aquí a poco a disposición de los países para avanzar en una agenda digital dentro de la visión 2025, que creemos que es este, sumamente importante para la región. Muchas gracias, Benigno. Ahora quisiéramos escuchar un poco de la transversalización del cambio climático en nuestras operaciones. Como bien sabes, este es un tema prioritario para nuestros donantes, quienes en los últimos tres años han apoyado al BID y a la región con un financiamiento de aproximadamente 2 mil millones de dólares. Cuéntanos. Para la transversalización del, de, de, de los componentes o del, de, del programa de, 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 de lucha contra el cambio climático, este, me quiero, quiero destacar tres puntos. Nuestra asistencia técnica preparando nuestro capital humano para una economía sostenible y la reubicación de nuestros especialistas hacia los países de la región. Con el rol de la asistencia técnica, el BID tiene un sólido historial de uso de asistencia técnica para apoyar el desarrollo de proyectos y el trabajo previo. El grupo BID busca expandir su trabajo y recuadración de fondos, áreas innovadoras como el hidrógeno verde, almacenamiento de baterías, y así como nuevos modelos de resiliencia de adaptación. El NDCA Accelerator Fund, ACL, eh, se centran en acelerar las inversiones en los NDCs, que ha sido un ejemplo excepcional de cómo cantidades relativamente pequeñas de inversión y de financiamiento en cooperación técnica pueden mejorar en gran medida el caso para desbloquear la movilización de financiamiento a gran escala para proyectos alineados con los NDC. Este fondo se creó en el 2017 como un fondo específico para orientar la asistencia de prefactibilidad para acelerar las inversiones. Una evaluación reciente revela que la eficacia general a nivel cartera y proyecto. Es particularmente alta cuando se trata de proyectos y aprovechar recursos adicionales para proyectos durante etapas de preinversión. Con un apalancamiento combinado de casi 16.500 millones de dólares, esto es más de 1.100 de veces la cantidad invertida en los fondos de ACL. Incluso, sin considerar los mercados desbloqueados, que representan más del 85% de los recursos apalancados adicionales, esto representaría una proporción de 74 dólares de recursos movilizados por cada dólar invertido por los donantes un puente entre cambio social y cambio climático. Que es otro elemento importante para la transversalización. Desde el BID estamos comprometidos en apoyar los países para que la recuperación del empleo genere una cantidad creciente de empleos verdes, tanto en sectores tradicionales, por ejemplo, agricultura, construcción y transporte, como en sectores emergentes, como la energía renovable. La preparación de capital humano y la transición hacia los empleos verdes demandará nuevas competencias y habilidades que el sistema educativo y de formación deben fortalecer. Asimismo, vemos que los desafíos del cambio climático nos invitan también a trabajar urgentemente en un rediseño de la protección social, que nos permita, por ejemplo, viabilizar reformas de los subsidios energéticos hacia una economía de cero emisiones, proteger los hogares vulnerables, que son los más expuestos a choques repentinos y desastres de origen climático, e incentivar una gestión sostenible de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad por parte de las comunidades desde el BID. Estamos trabajando en estos tres frentes. Finalmente, estamos promoviendo esfuerzos de financiamiento de asistencia técnica muy importantes a varios países de la región para la construcción y adaptación de la infraestructura en los servicios de salud y educación, para hacerlos más sostenibles, reduciendo la huella de carbono y resilientes de manera que sigan funcionando en caso de desastres naturales. Y último, reubicar a especialistas en los países. Para construir una economía inclusiva con bajas emisiones de carbono y resiliente, la región debe aumentar la inversión en infraestructura sostenible, ciudades sostenibles y desarrollo rural. Este tipo de inversiones es donde las oportunidades del financiamiento climático generalmente se concentran para el Grupo BIT. Una área clave de oportunidad que implica el despliegue de nuestros especialistas de cambio climático en toda la región, particularmente para mejorar el lado público de nuestra cartera climática. El contexto para esto es el hecho de que la cartera de proyectos anual de BIT se define a nivel de país, en función de las prioridades compartidas de cada país y de los representantes del BIT representante en la región. Y de acuerdo al contenido de la estrategia de país y los desafíos de desarrollo que tiene el país. Desde principios del 2021, el BID comenzó a reubicar a especialistas en cambio climático y sostenibilidad de la sede a las oficinas de la región, aumentando su presencia de cuatro países en el 2020, 16 países en el 2021, 20 países en el 2022, y esperamos tener un, un especialista sobre cambio climático en cada país para el 2024. Muchas gracias, Benigno. En el caso de, de género, un tema también muy prioritario para el banco y para nuestros socios, como por ejemplo para la Agencia Francesa de Desarrollo, quienes nos han apoyado con recursos para financiar la expansión de la iniciativa de paridad de género en Costa Rica y República Dominicana, o del Fondo Multidonante UEFI, con el cual estamos apoyando el crecimiento de pymes lideradas por mujeres en la región. ¿Cuál es la estrategia del BID para garantizar la transversalidad? de esta temática en nuestros proyectos. Eh, la visión 2025 también pone en el centro las políticas de, de género y la transversalidad. El trabajo en género se ha concentrado en tres grandes ejes: el acceso a servicios de calidad para niñas y mujeres, el cierre de las brechas económicas de género en empleo, habilidades, empresariado y liderazgo, y la autonomía física a través de la prevención de la violencia sexual y basada en género y la atención a víctimas. Aproximadamente. Un 60% de las operaciones que el BIT aprueba anualmente están alineadas con el tema de género, es decir, transversalizan el tema de género. Esta transversalización de los temas ha implicado aumentar el apoyo técnico en la preparación y ejecución de proyectos, alrededor de 100 proyectos al año, y validar la, la alineación de género y diversidad en todos los proyectos del banco, en la estrategia del banco con los países. Esto quiere decir que estos proyectos incluyen un diagnóstico de una brecha de género financian acciones para cerrar esa brecha y miden resultados asociales a esas acciones. Además, estamos fortaleciendo junto con la Vicepresidencia de Países la generación de proyectos de inversión directa que tienen como principal objetivo la promoción de la igualdad de género, con la idea de crecer dicho portafolio de inversiones en cada una de las cuatro regiones del banco. De acuerdo con nuestra visión 2025 para lograr una región con crecimiento económico sostenible e inclusivo. La perspectiva de género no puede estar ausente en la estrategia de recuperación económica de la región. América Latina y el Caribe están enfrentando la crisis de empleo más grave observada en los 61 años de historia de esta institución. En la práctica, eso ha significado para millones de familias la pérdida de la principal, si no la única, fuente de ingresos y sustento en sus hogares. Sabemos además que las pérdidas han afectado de forma muy considerable más a mujeres que a hombres. El grupo BIT tenía ya varios años de experiencia trabajando en sectores público y privado. En alianza con el Foro Económico Mundial y la Agencia Francesa para el Desarrollo, en la Iniciativa de Paridad de Género o IPG. Estas alianzas buscan aumentar la participación laboral femenina, cerrar las, rachas, cerrar las brechas salariales de género y promover, promover la participación de mujeres en puestos de liderazgo, y se han implementado en siete países al menos. Ante la crisis del empleo resultante del COVID y con la experiencia previa de la IPG, el Grupo 10 estaba muy bien posicionado para la implementación de un marco de acción de empleo. Con perspectiva de género, como lo que estamos llevando adelante. A través de este marco se busca articular y poner a disposición de los países todos los instrumentos financieros y de apoyo técnico del Grupo BID para acelerar la recuperación del empleo y la creación de más y mejores empleos para la mujer. Muchas gracias, Benigno. Un tema importante también para contar con tu perspectiva es el de capacidad institucional y el Estado de Derecho. En el caso del trabajo con nuestros socios, un ejemplo para resaltar es el trabajo que venimos haciendo con el Fondo de Transparencia, con el apoyo de Noruega, Suecia, Canadá, Italia e igual que Mastercard, que han contribuido 25 millones de dólares al fondo para apoyar reformas institucionales y regulatorias para promover la transparencia e integridad en la región. ¿Cuáles son las distintas áreas de intervención que nos puedes contar de la relevancia de incorporar cada una de estas? dentro del ciclo del proyecto como en las estrategias del país. Ya, de, de, de lo que estamos hablando yo creo que todos los temas son importantes todos los temas tienen un grado eh, de importancia este, superlativa y ante el escenario que miramos hacia adelante yo creo que va a ser importante la incorporación del sector privado en los desarrollos de los países había cuenta que los gobiernos van a tener un espacio fiscal limitado y es ahí donde la, la, la estrategia de capacidad de fortalecimiento de la capacidad institucional toma un punto muy importante. Nosotros tenemos que motivar que el sector privado se acerque e invierta en los países, algo que fue este, hecho de manera esporádica en el pasado en toda la región. Para ello tenemos que hacer nuestros deberes, para ello tenemos que hacer lo que hace rato es de, estamos diciendo que hay que hacer, pero por alguna razón no lo podemos hacer. Nuestra región sigue teniendo sistemas este, poco transparentes, sistemas de compra poco eficientes, gastamos mal los pocos recursos. Que este, recaudamos o muchos recursos que recaudamos, no somos transparentes en la forma como llevamos la gestión pública, y es ahí donde la, 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 el deber que tenemos como región y cada país es en fortalecer su capacidad institucional para dar respuesta y habilitar la venida del capital privado. Nosotros creemos que los esfuerzos del BID para transversalizar la capacidad institucional y el, el Estado de derecho en el ciclo de proyectos y en la estrategia del país es clave. Y es clave para adelante y es clave para todo lo que vamos a hacer. Esto está dentro de la estrategia del Grupo BIT para alcanzar su objetivo de crecimiento sostenible y reducción de la pobreza y la desigualdad. Estamos con muchos reclamos de los ciudadanos en cuanto a hacer este, este, este esfuerzo y llevar adelante este mandato del Grupo BIT de fortalecer la base institucional del desarrollo y la capacidad institucional y el Estado de Derecho en los países de la región, que ya, como dijimos, data de mucho tiempo atrás. La visión 2025 también tiene a la capacidad institucional y al Estado de Derecho como un tema prioritario, ya que uno de sus, una de sus metas de estrategia es precisamente fortalecer la buena gobernanza y las instituciones. Como de, parte de esta meta puedo destacar temas como los marcos institucionales y las políticas que atraigan capital privado y aseguren inversiones sostenibles, eficiencia en el gasto, mayores efectos redistributivos de las políticas fiscales y de gasto, sostenibilidad fiscal para apoyar el crecimiento económico equitativo. Transparencia integridad, Estado de Derecho, Seguridad Ciudadana y Justicia. Gobierno digital, gestión pública más eficiente y más eficaz. Son temas que son parte del día a día de lo que tenemos que llevar adelante. En fecha, reci en fecha reciente, la Vicepresidencia de Sectores ha venido colaborando con los distintos departamentos del Banco para seguir fortaleciendo la transversalización de estos temas, tanto en el ciclo de proyectos como en las estrategias de país. En una primera instancia, estamos terminando unas guías metodológicas que plantean lineamientos para fortalecer esta transversalización al proveer instrumentos, metodologías y recursos informacionales para identificar, identificar perdón, y abordar áreas de capacidad institucional y estado de derecho, tanto en la estrategia como en los proyectos. Los pilares o áreas de intervención son gestión del sector público, lucha contra la corrupción, estado de derecho, desarrollo del sector privado y transformación digital. Estos pilares están referidos fundamentalmente a áreas de capacidad institucional y Estado de Derecho transversales a los sectores. Para la selección de estos pilares se consideraron los siguientes criterios, como ser identificación de, la, de los principales problemas de capacidad institucional y Estado de Derecho en la región, potencial contribución de la solución de estos problemas a la superación de los desafíos de desarrollo inclusivo y sostenibilidad en la región, ventajas comparativas que podría haber, demanda de los países para fortalecer su capacidad institucional. Brevemente, para la gestión del sector público se cubren. Temas tales como prestación de servicios, política y gestión macrofiscal o política de gasto, administración tributaria, descentralización y gobiernos subnacionales. Para el tema de lucha contra la corrupción y Estado de Derecho se incluyen transparencia e integridad, seguridad ciudadana y justicia. Para el desarrollo del sector privado incluimos clima de negocios, regulación, supervisión, finanzas y eh, APPs. Y para el tema de transformación digital, que es un pilar transversal a todos los anteriores. Tenemos un sinnúmero de apartados tales como gobernanza, instituciones, marcos normativos, talento humano, ciberseguridad, digitalización del poder judicial, transformación digital de las MIPIMES, entre otros. Las guías mencionadas fortalecen la transversalización de la capacidad institucional y el Estado de Derecho a lo largo de todo el ciclo de elaboración de la Estrategia País, con la doble finalidad de que el grupo tenga una visión integral del impacto que tienen los problemas de capacidad institucional y Estado de Derecho en las barreras más restrictivas al desarrollo y crecimiento inclusivo. Y dadas las oportunidades de solución de dichos problemas presentan para alcanzar este objetivo de desarrollo y crecimiento inclusivo y sostenible. Con respecto a la transversalización en el ciclo del proyecto, las guías establecen la elaboración de insumos que resulten clave para la preparación del proyecto y, por tanto, para su supervisión y evaluación. Los equipos de proyecto contarán con información estratégica para facilitar el diagnóstico de problemas de capacidad institucional y Estado de Derecho que sean relevantes para el sector y el objetivo del proyecto, así como la identificación de potenciales soluciones e indicadores de resultados. Estaremos muy atentos en cómo se desarrollan estas guías y para poner a consideración de los países las guías. ¿Qué mejoradas? otros temas estratégicos... gracias, Benino. Por último, ¿qué otros temas estratégicos que hacen parte de la visión 2025 te gustaría resaltar? Yo creo que podemos hablar de la migración. La migración es un problema que se está, este, que está agrandando y al cual el BID ha identificado como un gran desafío transversal para el desarrollo. Y, y la, la generosidad de los países que reciben, se resalta también que reciben migrantes porque usan mucho de sus componentes y de su gasto fiscal en los migrantes. Y entonces, el BID, nosotros creo, vamos a continuar apoyando a estos países porque ellos han llevado el peso fundamental del gasto fiscal en este tema. Sin embargo, el reto de la inclusión de migrantes y migrantes retornados sigue y el COVID aumentó más la vulnerabilidad de estos y de sus familias. Estamos redefiniendo de manera más clara cómo el banco trabaja este tema, pues los flujos migratorios se han convertido en una parte esencial de la agenda de desarrollo de la mayoría de los países y no se ve que esto disminuya en el, en el futuro. Hemos profundizado en conocimiento de la intersección de los temas del banco y la migración en los últimos dos años. Y aumentando la elaboración de soluciones en países que tienen comunidades afectadas desproporcionadamente por la inmigración intrarregional o que tienen grandes flujos de inmigrantes retornados. Para ello es fundamental trabajar en los, de la mano con nuestros socios para hacer realidad la ambición que compartimos con nuestro directorio para apalancar recursos en un esquema paritario. Este esfuerzo compartido también nos permitirá ampliar el campo de acción para trabajar con países receptores de tránsito y de origen y para incluir. En la agenda con más énfasis temas relevantes como los temas de género y la relación entre cambio climático y migración. Otro tema que podemos hablar que creo que ha tenido un impacto tanto más que la, que la salud es la recuperación y la transformación educativa. La región necesita hoy 23 mil millones de dólares para reabrir las escuelas de forma segura y necesita otros 127 mil millones de dólares para dar a los estudiantes una educación acorde a los desafíos del siglo XXI. Durante la pandemia, 168 millones de estudiantes quedaron desconectados de la escuela. Los datos disponibles muestran que han aprendido un tercio de lo que hubiesen hecho en un año regular. Están cada vez más desconectados de la educación y las niñas y las jóvenes en particular han reemplazado horas dedicadas al estudio por horas dedicadas a tareas del hogar, revirtiendo décadas de mejora. El impacto que, te, que tiene esto en la región y en el futuro está aún por verse, pero creemos que va a ser muy importante. Para ello, hemos diseñado un paquete de soluciones concretas y recursos con componentes de desembolso rápido que permitan la reapertura de escuelas y la adaptación a la educación en línea. Se trata de un modelo de respuesta rápida no solo para atraer a los estudiantes a niveles prepandemia, sino para sentar las bases de una transformación educativa acorde con las habilidades del siglo XXI. Consiste en un esquema modular para que los países tomen lo que les sirva, donde hay intervenciones de corto plazo y relativamente sencillas que permiten arrancar más rápido reduciendo los costos de transacción al reducir los tiempos de preparación para el banco y el país, de intervenciones de mediano y largo plazo, de cambios de política que ponen a los países en el camino de la recuperación. Y otro sector que fue bastante afectado es el sector de salud. Tenemos que hablar de la recuperación y transformación de este sector y cómo va a ser el sector de salud post-pandemia. La región afrenta hoy las consecuencias de dos grandes crisis, la pandemia, el COVID-19 y el cambio climático cuyos efectos minan la salud de la población. El anhelo de universalización de la cobertura de la salud en la región se verá favorecido por estrategias que reconozcan y acometan desafíos persistentes, como son las dificultades en relación con la sostenibilidad financiera y, el fisc y fiscal del gasto sanitario, y la baja productividad y la deficiente calidad de los servicios de salud, así como las tensiones generadas por estas dos crisis sin precedentes. El banco ha movilizado más de 1.400 millones de dólares en apoyo a la respuesta de los sistemas de salud a la pandemia, en áreas críticas como capacidad de detección, atención a pacientes, formación y protección del personal sanitario, compra y despliegue de vacunas contra el COVID y la continuidad de servicios esenciales no COVID en poblaciones vulnerables, por ejemplo, en el área de salud de la, maje, de la mujer. La pandemia ha representado un tsunami sin precedentes para el sector salud de la región, pero algunas de las estrategias de respuestas adoptadas podrían tener efectos positivos y perdurables sobre la sostenibilidad y calidad de los sistemas de salud hacia el futuro. En varias de ellas estamos trabajando activamente, por ejemplo, en el fortalecimiento de los enfoques multisectoriales que abordan de forma preventiva los factores de riesgos asociados con enfermedades crónicas y salud mental, en acelerar la transformación digital del sector, en apoyo a cambios en los procesos de atención de salud que reduzcan las brechas de acceso y calidad de servicios que experimentan. Por ejemplo, los grupos de menores ingresos las comunidades indígenas y afrodescendientes y las personas con discapacidades, en fomentar mecanismos de financiamiento por resultados que permitan y premien la medición, el análisis y la adaptación y la mejora del desempeño en promover la colaboración pública y privada para construir y mantener infraestructura sanitaria verde o equipamiento médico avanzado para la gestión de logística de insumos. Como vemos, el desafío hacia adelante es enorme. La visión 2025 tiene bien clara la línea de acción en los pasos a seguir. Hay temas históricos, como los temas de salud y educación, que vamos a tener que darle un enfoque diferente de acuerdo a las habilidades. Hay un tema recurrente que hace a la mejora de la calidad y la eficiencia del gasto público en salud, en educación. Hay un reclamo urgente de mayor digitalización. Hay un reclamo urgente de hacer frente a los, a los desafíos del cambio climático. Hay un reclamo urgente de ser más solidarios. Con, la, con los migrantes. Hay un reclamo urgente de llevar hacia adelante este un fortalecimiento institucional en la región de tal manera a invitar al sector privado que invierta. O sea, tenemos mucho que hacer. La visión yo creo que está enfocada en el camino correcto y hacia ahí estamos trabajando desde el, desde el BIT desde con Mauricio a la cabeza muchas gracias, benigno. muchas gracias a todos por su participación. muchas gracias, benigno, por darnos estas pers perspectivas de las áreas que más apremian y que el banco está priorizando para nuestra región. gracias a todos por la participación. maría elena. thank you, everyone. Thank you. on to the next session.